Muy buenas, ¿qué tal, Tech Viewers? Y bienvenidos a Minitool, bienvenidos al mejor software gratuito de edición de vídeo. Creo sinceramente que te va a sorprender porque tenemos aquí un programa sin marcas de agua y sin duda puede ser el mejor editor de vídeo que te vas a encontrar durante el 2023. Así que nada, rápido, fácil y muy intuitivo de usar y vamos a comenzar, por lo tanto, con este vídeo. Lo primero de todo, instalamos el programa en la descripción. Como veis, se llama Minitool Movie Maker, actualmente con la versión 5.4. En tan solo unos instantes tendrás el programa disponible para poder editar aquellos vídeos profesionales o bien del colegio, de la escuela, del trabajo o prácticamente lo que quieras. Además, lo que me encanta de este editor es que tiene una gran cantidad de opciones y no necesitas ser un experto para poder hacer trabajos con un resultado increíblemente bueno. Como vemos, una interfaz bastante sencilla, te comienza con unos tutoriales y, como te digo, vas a poder crear vídeos en minutos como nunca antes pensabas que podrías haberlo hecho. Por lo tanto, cargamos material, en este caso yo voy a cargar varios vídeos, el icono de TechVideos TV y alguna cosita más. Haré algo improvisado, pero luego tú puedes dedicarle un poco más de tiempo y sacar muchos más, pues bueno, un resultado mucho más profesional. Por lo tanto, vamos a añadir los diferentes vídeos. Luego tenemos transiciones, efectos, capas, textos y muchísimo más. Como veis, por ejemplo, esta introducción de texto que voy a añadir aquí. Como ves, bueno, en este caso es un desenlace para el fin de vídeo que directamente te genera esta super animación para que puedas ponerlo al final de tu vídeo. La verdad es que tiene una gran cantidad de presets que puedes cargar y personalmente me parece que lo hacen súper intuitivo para que cualquiera, sin ninguna noción de edición de vídeo, incluso personas que no estén muy acostumbradas a ordenadores, puedan hacer un trabajo bastante, pues bueno, currado e interesante, que como veis, pues en este caso, para ello os enseñaré cómo se explora el programa. En este caso tenemos diferentes opciones, podemos añadir audios, música e incluso partes de sonido que queramos tener. También podemos añadir animaciones o transiciones para poder unir unos vídeos con otros. Por supuesto, efectos en vídeos, en imágenes, para que podamos cambiar los colores, los tonos e incluso el brillo. Y por supuesto, rotulación de textos, transiciones, no y muchísimo más. ¿Todo esto para qué? Para que podamos también, pues imagínate, darle más animación al vídeo, hacerlo más animado, más caricaturesco o más profesional. En función de lo que quieras, añadirás una cosa u otra, pero como veis, stickers también tenéis infinidad de ellos, todos podéis ponerlos en el vídeo y la verdad es que te va a permitir crear un vídeo súper personalizado. Así que bueno, vamos con ello, arrastramos a la línea de tiempo todo el material que queremos. En mi caso, pues tengo todo esto por aquí. Voy a añadir una introducción, que esto lo vamos a poner al inicio del vídeo, puedes poner el mensaje que tú quieras, lo pongo como veis aquí de entradilla y tenemos esta parte ya que luego la puedes ajustar, redimensionar, cambiar los colores, tipografía, texto, formato y muchísimo más. Por supuesto, tienes más, puedes ir editándolos, también puedes ajustar un poco lo que es la parte de sonido, pero yo en este caso voy a añadir diferentes fragmentos de vídeo, voy a añadirles transiciones, algún efecto, algún movimiento para hacerlo más visual y más dinámico. Como te digo, puedes recortar, puedes utilizar esta herramienta de recorte y luego puedes previsualizarlo en vivo para que veas qué tal te está quedando el resultado. Haces los ajustes que consideres, muy sencillo todo, como ves con las opciones aquí en la barra de herramientas. Y por supuesto, transición, le vamos a meter aquí también alguna para que se vea muy, pero muy visual. Puedes meter marcos, digamos, movimientos, zooms en el propio vídeo y muchísimos enfoques y desenfoques e incluso cambios de color en el vídeo por si quieres cambiar un poquito la apariencia de cuando se encontraba originalmente. Continuamos, por tanto, con este vídeo que estamos editando. Como ves, lo que es la animación la puedes estirar o alargar o prolongar en el tiempo o acortarlo, la diferencia de ello. Y como ves, aquí en este caso le hemos metido una capa por encima de unas hojitas cayendo por lo que es la parte de adelante. Ahora bien, vamos a meter esta escena de del motorista, vamos a recortarla y vamos a meterle también aquí una animación justo antes de que comience para que se vea mejor conectada con la escena anterior. Muy bien, vamos a ver qué podemos añadir. Como vemos, un programa bastante intuitivo, súper sencillo, un texto con un título y un subtítulo que tan solo clicando dos veces podemos cambiarlo el tamaño, el tipo de letra y por supuesto el color. Añadiremos alguna cosita más simplemente para que veáis cómo se hace en la línea de tiempo. Como veis, lo estiráis o lo prolongáis. Vamos a añadir aquí un mapa como haciendo referencia a que con la moto estaba buscando la ubicación que estaba en el mapa. No sé, me estoy inventando un poco la historia, pero como veis no está quedando mal dentro de que lo que cabe, porque recordad
que es improvisada, y bueno, ya va teniendo más sentido o más coherencia la unión entre las diferentes escenas. Por supuesto, ¿qué más podemos cambiar? Pues en este caso, las propiedades del vídeo. Podemos cambiar el contraste, saturación, el brillo, directamente si queremos que tenga las zonas más oscuras, las sombras que sean pues más todavía presentes, o todo aquello que queramos modificar, digamos, de las propiedades del vídeo, o incluso de animaciones si queremos que se enfoque más una zona o que se amplíe más otra. Como veis, en este caso le hemos metido un efecto más oscuro, también con una especie de brillos o de superposiciones por encima. Por último, vamos a añadir alguna cosita más, como vemos aquí en esta otra escena. Le vamos a meter una capa como más opaca para que se vea un poquito más oscura esta escena aquí de la persona caminando en estos frondosos árboles y delante de este banco con este espectacular paisaje. Y por supuesto, lo puedes fusionar incluso con otra escena para que, como ves, quede este efecto que me parece una auténtica chulada. Digamos, se fusiona un vídeo con otro y queda pues bastante pro, por así decirlo. Evidentemente, cada transición podrás ponerla a tu gusto, quizás unas te gusten más, otras menos, pero lo importante es que este programa te da opciones, muchas opciones, no te digo infinitas, pero sí muchísimas, para que puedas elegir a tu gusto cuál es la que más te gusta, y evidentemente con tu criterio seguro que haces algo realmente interesante. Nosotros estamos haciendo un vídeo, yo creo que bastante animado, no quiere decir que esta vaya a ser la opción que tú elijas, pero como te digo, yo quería presentarte un poco todas las opciones que te da este vídeo. Te guste o no, como ves, tienes muchísimas opciones. En la parte de texto, como os he dicho antes, vamos a añadir un desenlace, como típico que pone dirigido por TechVideosTV, en este caso porque es este el canal. Puedes añadir una música pues que acompañe este vídeo para que sea más amena, más dinámica, y la verdad es que le va a dar un toque bastante interesante al vídeo, más armónico, y evidentemente con canciones que también pueden estar libres de derechos de autor para que no tengas ningún tipo de problema. Luego regulamos el audio, si lo queremos más fuerte, menos fuerte, si queremos que tenga una entrada suave o un desenlace suave, y por supuesto exportarlo para dispositivos lo que queráis, en formatos los que queráis, o incluso directamente para YouTube, aunque en nuestro caso vamos a exportarlo en MP4. Pones el título, le vas a dar a continuar, y en tan solo unos segundos vas a tener el vídeo exportado allá donde lo hayas escogido. Vamos a abrirlo, doble clic, y como veis, fijaros qué formato más profesional hemos conseguido en tan solo unos segundos. Creo que no está mal, evidentemente con un ratito más de trabajo puedes sacar cosas más chulas, pero personalmente me gusta que en tan solo unos minutos hayamos conseguido esto. Crea vídeos muy fácil y gratuitamente con esta super herramienta Minitool Movie Maker, la versión 5.4, te la dejo en la descripción de este vídeo.